Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Soy Kimmer con un video más de Dead by Daylight, partida con Adam Francis, luego de que le hemos hecho prestigio. Así que pues vamos a ver qué tal nos va. Ya le he subido hasta nivel 50 una vez más, ya que he estado jugando bastante. Estamos en el nuevo evento de puntos con un multiplicador de 1.5%, así que pues bastante bien. He estado aprovechando, jugando por las noches, ya que no he tenido mucho tiempo. De hecho, por eso es que no les he subido video. Tenemos una preciosa Kairi aquí y a un Dwarry Boy con líder, los dos si se fijan. Y por lo que veo es un doctor. Increíble, no me la puedo creer, Dios mío, pero es que el doctor es mi némesis. Y bueno, no había podido grabar porque solo he estado jugando por las noches. Y bueno, pues obviamente por las noches no puedo grabar porque todo el mundo está durmiendo en casa y pues sería una falta de respeto. Lo he mencionado en videos anteriores y debido a eso es que no he podido subir video, ya que estoy muy ocupado trabajando. Y bien, es el doctor, lo malo que contra él el sigilo no los vale. Bien, lo veo que va por la derecha. Perfecto, por lo menos parece que no va a campear este killer. Espero que así sea. Y bueno, habrá que ver si tunelea. Espero que no vaya a regresar. Una preciosísima Nea aquí, mi personaje favorito. Te curo, nena, o que tú decides. Se va, ok. Pobrecita mi Nea, tú. Ya me la han golpeado el doctor este. Bien, vamos a curarla. Parece que el killer no regresa, así que pues bastante bien por esa parte. Ya reparamos un generador, así que pues yo creo que está bastante bien. Un cuelgue por un generador, nada mal. Y bien, perfecto. Hay un tótem aquí que lo vamos a ir purificando. Nea, parece que andas un poco perdida, nena. Pobrecita. Bueno, estamos en rangos rojos. No sé qué rango será ella, pero no parece que sea un muy buen superviviente. En fin, ya lo veremos poco a poco. Está siguiendo la obsesión, como podrán ver. Abajo se puede ver esas garritas ahí que son de lente. Bien, vamos a ir reparando aquí en el centro, que es un generador bastante importante. Aunque aquí vamos a llamar mucho la atención del killer también. Pero bueno, este juego es divertido, que el killer te persiga. Se la lleva ahí la preciosa Kairi. Me parece que es esa, sí, es la preciosísima Kairi. Y bien, a ver si llamamos la atención del killer. ¿Se viene a por mí o qué? Sí, se viene a por mí. ¡Hola, campeón! Ok. Dios. Me quiso hacer ahí su ataque de terapia. Dios. Yo creo que me quedo trabado, como siempre. Pero es que es impresionante, Dios mío. Bien, tenemos tablita ahí. Yo creo que dejó de seguir a la Kairi porque él sabe que es la obsesión. Cuidado, tenemos tablita aquí. La aguantamos. Perfecto. No. Baiteado ahí con ese 360 en slow motion. Dios, pero ¿por qué? Me pegó un lagazo ahí. Hay que aprovechar para irnos. Creo que lo he despistado un poco y gracias a todo el tiempo que le quitamos le han reparado otro generador, si se fijan. Así que pues bastante bien. No hemos usado ni una tablita. Muy importante ir cuidando las tablitas. Creo que no me ha perdido. Me sigue. Tú sí, me viene siguiendo, Dios mío. ¿Qué se hizo? Creo que tiene la habilidad esta monitorización y abuso. Porque no se le escucha su radio de terror. Bien, podemos ir reparando por aquí. Ok, está por allá. Me está buscando, ¿en serio? Me había perdido, tú, no me la puedo creer. Yo creo que me ha visto. ¿Me sigues todavía o qué, campeón? Parece que se da por vencido. Ok, ya he encontrado a otro. Bueno. Ha caído. ¿Quién es esta? ¿La Nea otra vez? No me la puedo creer. Tenemos otro generador aquí con el Dwarry Boy que tiene el líder. Si se fijan, aparte lleva el outfit este del evento de The Hollow Blight. Bien, vamos a escondernos por aquí. Vamos a esperar un poquito a que se vaya. Aunque parece que no se va. Tú, ojalá que no se vaya a dejar morir esta Nea, porque me da un miedo con los supervivientes. Bien, creo que la podemos rescatar. Perfecto. No, viene de regreso. No me la puedo creer. Bueno, habrá que tanquearle aquí. Campeón, venga por mí. No, se va por ella, tú. Bien, perfecto. Por lo menos se viene a por mí. Espero que deje a la Nea. Es que regresó ahí justo tú cuando estaba rescatando. Espero que la Nea se logre escapar porque es un poquito mala ella para jugar. A según lo que he visto.
Bien, nos quitamos la locura si podemos. Espero que se logre escapar la Nea, porque si la agarran una vez más muere. Es que se mira un poco mal a ella para jugar. Y es que contra el doctor pues no se sabe si está cerca o está lejos, porque lleva ese, creo yo que lleva la habilidad esa que es única de él, monitorización y abuso. Por lo tanto, a veces el radio de terror te llega a confundir. Parece que la Nea se ha escapado, sí, porque ese es otro. Así que pues nada mal. Ok, aquí están curando a la Nea, si se fijan, perfecto. Lo malo es que creo que ahí está el sótano. Vamos a curarla. Qué pena. El otro Dwarf Boy lo van a colgar en el sótano. Vamos a ir acercándonos porque este killer por lo que veo no campea. Bien, aguantamos aquí, no corremos para no dejar más marcas. No me digas que viene de regreso, por Dios. Bien, habría que sacar al Dwarf Boy de aquí y tanquearle un golpe en caso de que regrese. Vámonos, Dwarf Boy, campeón. Dios mío, viene de regreso tú. Y es que este Dwarf Boy no me deja ir a mí. Bien, hay que tanquearle un golpe aquí para que no le vaya a pegar al Dwarf Boy. Nos quiere subir la locura al tier 3, si se fijan. Ahora. Perfecto. Vamos, Dwarf Boy, campeón. Se va por él, creo yo, man. Qué pena. Ha caído. Es que es increíble. Ah, es que el problema es que este killer no campea, pero si se fijan regresa al gancho. Y bueno, pues en el sótano es complicado rescatar a la gente. Yo creo que me da tiempo para que me cure la preciosa Nea antes de que vaya a llegar el killer, porque viene directo hacia nosotros. Si se fijan, vamos, por favor. Tengo el chunco. Bien. Dios, estaba clarísimo que me lo iba a llevar. A ver si se viene a por mí, por favor. Se viene a por mí, perfecto. Vamos a tratar de entretenerle un poco. ¿Me ha dejado o qué? No, viene por mí, perfecto. Han rescatado al Dwarf Boy, así que pues nada mal. Espero que lo logren curar. Aquí tenemos tablita que no la tiramos. Al otro lado también. Tenemos varias tablitas aquí, si se fijan. Es una buena zona. No sé si tendremos tablita por acá. Sí, tenemos tablita. Hay que aguantarla. Tenemos el chungo, así que pues no hay ningún problema. Tenemos el Jungle Jin aquí. Bien, lo baiteamos. Perfecto. Hoy sí, pensó que íbamos a baitearlo una vez más. Lo malo es que está acumulando Blood Loss y me va a alcanzar. Ok, regresa. Perfecto, pues aprovecho para irme. Tenemos tablita aquí, así que pues nada mal. Dios, me puse nervioso ahí. Tú no venías, increíble. Uf. No sé si lo habré perdido, pero el problema es que tengo que quitarme la locura para poder curarme. Vamos a ver si podemos quitarnos la locura por aquí, por favor. Tenemos tablita, bien ahí, lo hemos perdido. Lo hemos confundido con los Jungle Jeans, si se fija. Por eso es que son muy buenos, me encantan esas estructuras. Y bueno, pues habían bastantes tablas por aquella zona, las hemos cuidado. Dios, he fallado ahí tú por estar comentando. Han reparado otro generador del centro, que está bastante bien, porque ese generador lo quería reparar yo. Porque jugando contra el doctor no es muy conveniente dejar los generadores juntos. Bien, ahora sí nos podemos curar. La obsesión, no sé si se tendrá de Size Strike este. Porque si se fijan, estaba siguiendo a ella. La ha caído. Vamos a ver si tiene de Size Strike. Y si no, pues habrá que ir a ayudarle. Perfecto, nos curamos. No, no lleva de Size Strike al parecer este. Pues nos vamos a ir acercando. Ya sabemos que este killer no campea. Pero mucho cuidado porque siempre regresa al gancho. Bien, nos acercamos aquí con bastante sigilo. Lo malo es que ahí tiene un generador. Aguanta, Katie preciosa, que aquí estoy yo ya para rescatarte, nena. No te preocupes. Lo bueno es que tenemos evasión urbana. Esto nos puede dar un poco de sigilo. Espero que no me vaya a ver. Perfecto, se va. A ver, Katie, te voy a rescatar, pero tienes que buscarte la vida, nena. Cuidado porque va a regresar el killer. Ok, va para el generador, no lo sé. Espero que logre escaparse la Katie, tú. Ya tengo la audacia y la ayuda a los compañeros al máximo, si se fijan. Es que estoy haciendo un pedazo de partida. Y vamos a ir reparando por aquí. Veo que es el Dwarf Boy el que va por allá.
¿Para dónde va? Ok, es que quiere reparar de las orillas. Pero ¿para dónde va el Dory Boy? Dios, por estar viendo al Dory Boy, tuve fallado ahí. ¿El killer va a venir? ¿Dónde estás, campeón? A ver si le podemos entretener un poco más. Llevamos adrenalina para el final. Así que pues, a tomar en cuenta eso. No me acuerdo si el killer tenía ruina, porque si no tiene ruina seguramente llevará a Noed para el final, así que pues toten que veamos. Hay que irlo purificando. Está clarísimo que tiene la habilidad esta, porque no se le escucha cuando viene. Bien. Ok. Dios, me quedo trabado ahí en ese árbol tú. Bien, lo hemos confundido ahí con ese 360. Ah, bien, Dios mío, no me la puedo creer. Yo pensé que me iba a pegar. Se lo come, Dios. Qué bien ahí. Lo malo es que por aquí no tengo nada. Pero hay que ganar. Hay que ganar terreno con los 360 aquí. Pero no sé si yo si se iría a comer más este killer. No, campeón. Otro. Se los espera ya. Ah, es que ya no, ya me lo tenía que llevar. Lo bueno es que logramos llegar a las estructuras. Hemos ganado un poco de terreno ahí. Tenemos jungle jeans aquí, así que pues nada mal. Tenemos el chungo también. Dios mío, cómo me confundo todo aquí, Yotu. Tengo que usar el chungo aquí. No, perfecto. Está acumulándome Blood Loss. No llego. Tengo que usar el... Dios, qué mal usé el chungo ahí. Increíble. Qué pena. Se me movió el joystick en dirección hacia la ventana, porque el chungo lo tenía que hacer en dirección hacia la ventana. Si hubiésemos aguantado un poco más, quizás hubiesen podido reparar el último generador que queda y se nos hubiese activado adrenalina, si se fija. Pero yo creo que ya era hora de que el killer nos colgase a nosotros, porque está jugando muy bien, no está campeando, no ha tuneleado mucho que digamos, así que pues bastante bien. A ver si nos rescatan antes de que lleguemos al 50%, por favor, porque está complicada la cosa. Si se fijan, hay un generador allá. El Dory Boy creo que estaba reparando por otro lado. Va, me está patrullando un poco. Qué pena. Y con la pedazo de partida que estamos haciendo, no me la puedo creer. Bien, el Dory Boy está por allá. La Katie creo que viene a rescatarme. Me parece bien porque la otra ya muere. Ha hecho muy bien la Katie ahí porque venía el killer ya. Qué pena, tú. No quiero llegar al 50%, por favor. Se la lleva ahí en toda la espalda la preciosa Katie, que estaba clarísimo. Vamos, Dory Boy, campeón. Esta es la oportunidad, por favor, que no quiero llegar al 50%. Pero va a caer la Katie. Bien, hay que ir a reparar el otro generador que está reparando la NEA. Quizás lo tengan a puntito ya, por favor. Y a ver si podemos activar lo que sería adrenalina. Ha caído la NEA, no puede ser. Esa muere ya. Y el generador lo tienen. No, pero ¿qué estaban haciendo? Dios mío. Tengo que irme porque yo pensé que este generador iba a estar un poco más avanzado. Qué pena tú. Cuidado que como me vea, ya tengo el chungo una vez más, así que pues podemos comprar un poco de tiempo. No sé si habrán fijado, pero ya no me puedo curar porque no llevo lo que sería autocuración. El botiquín ya no me da, viene a por mí tú. Pues GG, estoy fuerísima, a menos de que compremos tiempo. Qué mal ahí. He tenido que usar el chungo. Regresamos. Dios. Brutal, tú, no me la puedo creer. Tenemos tablitas por acá, por la derecha. A ver si reparan el último generador, por favor. Bien, otro jungle gym. Bien, perfecto. Si se fijan, se iluminó el tótem. Tiene Noed. No me la puedo creer, tú, qué mala suerte. ¿Me deja o qué? No sé si me estará siguiendo, porque lo dejé atrás gracias a adrenalina. Me sigue, tú. Dios mío. Cuidado con ese tótem. Me sigue. Pues GG. Vamos a caer aquí. O se va. Creo que se ha ido a revisar la puerta. Vamos a ver si podemos aprovechar para abrir esta otra puerta de aquí. Dios mío, de la que me he salvado. Porque tiene Noel 100% seguro. Ahí está, sí que estaba clarísimo. No sé si me va a dar tiempo para abrir aquí. Creo que ese es el Dory Boy. No me digas que viene para acá. ¿En serio? Iba para la puerta, tú. ¿En serio? Pero, ¿en serio lo va a colgar? ¿Pero qué demonios? Pues hay que acercarnos un poco.
No, aquí me puede ver con barba. Aquí está el tótem. Ha muerto tú. Bien, el otro se escapa, que era la Katie. Y ha muerto el Duary Boy. Le vamos a reventar el tótem. Bien, perfecto. Ahora sí, hay que ir a buscar la puerta de salida porque creo que el Duary Boy la ha abierto ya. O es la Katie. Es que yo creo que la Katie era lo... Sí, la Katie era la obsesión. Dios mío, de la que nos hemos salvado, tú. Increíble. Pedazo de partida, la verdad. Ahora solo tenemos que escapar para cerrar con broche de oro, por favor, que nos lo merecemos. El Killer ha jugado muy bien, pero nosotros hemos jugado mucho mejor. Ok. Está vigilando la puerta de allá. Creo que me ha visto. Bien, aquí está la puerta de salida. Perfecto, nos escapamos. Y GG, ¿sabes? Pedazo de partida con Adam Francis. Brutal, tú. Increíble. Hola, campeón. Has jugado muy bien, pero creo que nosotros hemos jugado mucho mejor. ¿Qué? ¿Me quieres dar la trampilla o qué? La verdad es que no confío. Pareciera que me quiere dar la trampilla, pero es que no, men. No me confío yo. No, mejor me voy porque no me la quiero jugar. Ya hemos hecho más que suficiente en esta partida y no quiero morir por un fallo. Y bueno, como nos han ayudado los 360 y los Jungle Jeans, si se fijaron, los hemos usado de muy buena manera. Y bueno, pues brutal tú la partida con Adam Francis. Aquí es donde yo practico más o menos los 360. Para las personas que me preguntan, siempre los pueden practicar al final de la partida. Y bueno, pues poco a poco van a ir mejorando. Y bien, vamos a ver cuántos puntitos hemos hecho. Hemos hecho una bestialidad de partida. Y bien, vamos a ver. 26.000 puntitos, si se fijan, es increíble. Qué pasada. Con los puntos dobles, obviamente, ve con los puntos al multiplicador de 1.5. Vamos a darle 5 estrellas al Killer porque ha jugado muy bien, la verdad. No campeó, no tuneleó. Le hicimos mucho el lío. Si se fijan, las habilidades llevábamos iteración y abuso, tal y como me lo supuse. Y bueno, pues ahí está casi 70.000 puntitos, gracias al multiplicador del 1.5%, más la ofrenda de puntos dobles que puse yo. Así que pues nada mal, doble, pipeamos. Si se fijan, es que es una bestialidad de partida la que hemos hecho ahí. Ahí está la ofrenda de puntos dobles que he puesto, el pastel este de aniversario. Así que pues nada mal, bastante bien. Quiero mandar unos saludos que me han pedido en los comentarios. En esta ocasión esos saludos son para Sergio Belén y para Josh Telo. Así que ahí están los saludos del día de hoy. Muchas gracias por todo el apoyo que me dan. Y bueno, pues este ha sido el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Prestigio 2 de Adam Francis y también partida estrenándolo en el canal. Y bien, si les ha gustado el video del día de hoy, no olviden apoyarme con un like, suscribirse al canal si no lo están. Así que muchas gracias por el video, cuídense mucho. Adiós.